Nils Holgersson. Uppsala. Nils y sus amigos estaban llegando a la ciudad de Uppsala. Nunca habían visto otra tan elegante y bonita. Uppsala se encuentra en el centro de una región muy fértil, rodeada de montañas. Sobre una colina hay un castillo con dos macizas torres. ¡Nils, despierta! ¡Que no lo has soñado! ¡Está allá abajo! ¿Eh? ¡Existe de verdad! Mira, Grumo, cuántas casas grandes. Incluso hay una iglesia. Y a lo mejor es una iglesia obispal, pero yo no entiendo mucho de iglesias. ¿Habrá un zoo? Se lo voy a preguntar a Martín. Martín, ¿puedes decirnos si en esta ciudad hay un zoo y si tiene obispo? Estoy muerto de sueño, así que deja de hacer piruetas encima de mi espalda. Antiguamente aquí había arzobispos, que eran tan buenos como los reyes y siempre repartían la comida. Uy, no me hables de comida. Nada más pensar en ella, mi estómago empieza a protestar. ¿Y el mío? Tengo mucha hambre. Estoy muy débil. ¡Suéltame ahora mismo! ¡No pienso tirar de ti! ¡Ay! ¡Ay! Oh. A ver si os portáis bien. Estamos sobrevolando la ciudad de la cultura. ¿Eh? ¡Ay, uy! ¡Ay, bien! Pobrecitos, por poco os olvido. No os enfadéis conmigo. Hoy es un día muy importante para mí. Tengo un examen en la universidad, pero tenéis mucha razón. Tiene que haber tiempo para todo. Aquí está vuestro desayuno. Comed, pequeños. Se me está haciendo el pico agua. ¡Oh! ¡Uy, qué mono! Tengo que ir allí enseguida. ¿Quién sabe? Tal vez también debe comer a pájaro grande. Ni lo pienses. Tú te quedas aquí. Solo un ratito, por favor. No, porque tú sabes muy bien que nadie debe apartarse del grupo. Tú serás culpable de mi cruel destino. ¡Descendemos! ¡Descendemos! ¡Sí! ¡Descendemos! ¡Ya era hora! ¡Abajo! ¡Ha llegado la hora del descanso! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ay, qué vuelo tan largo! ¡Estoy destrozada! ¡Ay, yo también estoy agotada! ¿Te comprende, hija mía? Los años no pasan en balde. ¡Me duelen mucho las alas! Pues lo mejor sería que anduvieras un poco más. ¿Qué te parece un paseíto conmigo, piquito de oro? ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Escuchad! ¡Escuchad todos! ¡Oka nos quiere hablar! ¿Eh? Sé que el viaje ha sido muy largo y que todos estáis muy cansados. Sugiero que cada uno haga lo que más le plazca. ¡Muy bien! ¡Entonces os cantaré una bonita canción! ¡Ni se te ocurra! Oh, voy a descansar un ratito. Oh. ¿Y tú, fina pluma? Sí. Estos dos parecen tórtolas. ¿Quieres descansar un poquito? Si quieres dar un paseo, tendrás que ir solo. Vieja cacatúa. Ay, espero que estos frutos estén buenos. ¡Sí! ¿Eh?
Ginny. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡No lo soporto! ¡No lo soporto! ¡No! Con esta voz se le pone a uno la piel de gallina. En el fondo Siri es muy agradable, pero cuando canta me duelen siempre los oídos. Te entiendo, Grumo. ¡Lase! ¿Sí? Dile que deje de cantar. Con su chillido nos está quitando el apetito. Si no tuviese tanta hambre, me gustaría dar una vuelta por la ciudad. Luego es muy interesante. Sí, ¿y por qué no lo hacemos? Podríamos matar 3 pájaros de un tiro. No entiendo lo que quieres decir. Verás, los estudiantes nos darán de comer. Podemos ver la ciudad y nos escapamos de los chillidos de Siri. ¡Buena idea! ¡Láser es estupendo! ¡Entonces, adelante! ¡Podéis bajar! ¡Final de trayecto! Primero vamos a ver a los estudiantes. Primero voy a comprobar si el camino está despejado. Ya sé por qué. Nos quiere quitar toda la comida. No sé. No sé. A ver, será mejor que no vayamos. ¡Ya estoy aquí! No vayáis a pensar que tengo miedo, pero nunca he estado tan cerca de los hombres. ¿Has podido ver si tienen algo de comer? No, es que la ventana estaba cerrada. Me gustaría saber dónde está la gracia. No pensarás que te dará de comer. ¡Ay, somos sus amigos! La comida es solamente para nosotros. Estamos muy contentos de conocerle, es muy bueno. Por eso la queremos. ¡Pues qué bien! Todos dicen que es un estudiante muy aplicado y que un día será un hombre importante y rico. Puede ser cierto, pero ¿qué tiene eso que ver con mi desayuno? Oh, por ti ni siquiera se acercará a la ventana. Se te nota enseguida que procedes del campo. Ve a buscar tu comida a otra parte. ¿Os habéis fijado? ¡Es un paleto! Lo de esa paloma es gula. ¿Qué te parece, Nils? ¡Lo intentamos! Claro, ¿por qué no lo vamos a conseguir nosotros? Seguro que por lo menos nos da una rebanada de Venga, pan. ¡Venga, sube! ¿Qué hacemos para que se dé cuenta de que estamos aquí? Es muy fácil, imitar el ruido de la paloma. ¡Nada! Déjame bajar. De acuerdo. Ay. ¿No hay nadie en casa? Nadie. Bueno, en la mesa hay pan. ¿Y cómo nos podemos acercar? Pues entramos. Tú será mejor que te quedes fuera, ¿eh? ¡Qué olor tan rico! Creo que entraré con vosotros. ¡No! ¡Tú te quedas ahí ¡Pero esperando! ¡Pero prisa! ¡Uy, qué rico! Vamos a ver, pareces... no serás un duende. Soy Nils Holgersson, estoy hechizado. Qué extraño, nunca había visto un duende tan pequeño como tú. Es emocionante. ¿Soy un hombre igual que tú? No, no te creo. Cuando yo era pequeño siempre me contaban cuentos de duendes. Sé que son como tú. Mi abuelita siempre me decía que si era bueno algún día, tendría la suerte de encontrarme con alguno.
Puedes creerme, soy un hombre. No. Solo que me ha encantado un duende y desde entonces viajo con los gansos silvestres. ¡Qué historia tan extraña, Nils! Estoy seguro de que tu vida es muy interesante. Me imagino que eso de viajar con los gansos silvestres es maravilloso. Me gustaría estar en tu lugar. ¿Estar en mi lugar? Pero tú vives muy bien. Tienes una habitación y mucha comida. En eso te tengo que dar la razón. No me puedo quejar. Cuando termine mis estudios tendré un buen trabajo y un sueldo decente. ¡Uy! Pero no se puede comparar con lo que tú estás viviendo. Nils ha desaparecido. Seguramente estará en la ciudad. Iremos a buscarle antes de que Oka se dé cuenta y se enfade. De paso podéis mirar si encontráis a Lasse. Ese dragón estará donde el estudiante dando de comer a los pájaros. ¿Dónde era? Cerca de la casa grande. En la ciudad hay muchas casas grandes, pero no os preocupéis. ¡Lo encontraremos! ¡Adiós! Estos se han olvidado de mí. ¿Qué lees? Estoy repasando los temas del examen, aunque no creo que sea necesario. Me he preparado muy bien. ¿Quién puede ser? ¡Adelante! Espero no molestar. En absoluto, entra. ¿Qué deseas? He escrito un libro. Quiero que lo leas. ¿Has escrito un libro? Eso es maravilloso. Te aseguro que lo leeré tan pronto como termine mi examen en la universidad. Pero trátalo con cuidado. No te preocupes por eso. Lo trataré bien. Son hojas sueltas y no tengo copia. No temas, te aseguro que lo leeré con atención y mucho cuidado. He trabajado durante 5 años. Si se perdiera, no creo que pudiera volver a escribirlo. No te preocupes, está en buenas manos. Lo sé. Y para mí es muy importante saber qué opinión te merece mi obra. No te preocupes. Entonces, si te parece malo, será mejor que lo quemes inmediatamente. En ese caso, no quiero que me lo devuelvas. Comprenderás que estoy muy impaciente y te pido que lo leas lo antes posible. Seguramente empezaré hoy. Estoy muy interesado. Siempre es agradable leer la obra de un compañero. Muchas gracias. Eres muy amable. Entonces, hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Es extraño. Este chico no se atreve a enseñar su obra a nadie. Sin embargo, me pide a mí que emita un juicio. Muy halagador. Entonces lo tienes que leer inmediatamente, tal y como le has prometido. Más tarde. Ahora tengo cosas más importantes que hacer. Tengo que ir a la universidad, tengo un examen. Este mamotreto lo leeré más tarde, cuando tenga tiempo. Tal vez nos puedas dar algo de comer antes de marcharte. Ya sabes que fuera está esperando el ganso que me ha traído. De acuerdo. Toma, lo compartiremos fraternalmente. Gracias. Bueno, adiós. Adiós. Volveremos a visitarte. ¡Uy! ¡Cuánto más! Despacito. Adiós, pequeño, y que os aproveche. Saluda a todos tus amigos de mi parte. Descuida, lo haré. Ya es hora de que me vaya a la universidad. Espero que todo me salga bien. Ojalá sea así. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Qué mala suerte! Espero encontrar todas las hojas. ¡Ahí va! ¡Qué tarde es! Tengo que darme prisa. Está delicioso. Sí, excelente. A mí también me gusta mucho. He suspendido el examen. No hacía más que pensar en esas hojas perdidas. ¡Ya estoy aquí otra vez! ¡Hola! Ah, eres tú.
Te presento a Martín, es mi mejor amigo. Él nos lleva a Grumo y a mí a todos los sitios. Anda, saluda. Nos conocimos en mi pueblo. Martín es un tipo estupendo. Solo tiene un defecto, que no es demasiado listo, ¿sabes? No te preocupes, en realidad no está enfadado. Somos amigos. ¡Acosé, Martín! ¡Dejad de discutir! ¡Basta ya de peleas! Vale, vale, no te pongas así. Todo está en orden. Tu sentido del humor tampoco está muy desarrollado, ¿eh, viejo? ¡Cómo que te vas a... ¡No! ¿Qué has dicho? ¡Que te estoy dejando colgado! ¡Nunca te he dejado colgado! ¡Vaya una afirmación, poco más! Bueno, te lo tomas en la pecho. Abandonar a un amigo es una cosa muy fea. Claro. Martín, tú sabes perfectamente que siempre te he apoyado en todo. A ver, ¿cuántas veces te he sacado de apuros, eh? ¿Cuántas, eh? Me temo que vosotros tres os tendréis que marchar. No tengo tiempo para seguir hablando. Un amigo mío me ha confiado una cosa y la he perdido. No puedo dejarle colgado. Tengo que resolverlo ahora mismo. Ah, ¿y cuándo vuelves? No tengo ni idea, así que hasta pronto. Ahora me tengo que ir. Parecía más simpático. Sí, esta mañana ha estado muy simpático. Esta mañana era esta mañana, los tiempos cambian. A lo mejor está de mal humor porque ha suspendido el examen. ¿Por qué no volamos tras él? Entonces veremos lo que pasa. Parece como si estuviera buscando algo. ¿Podemos ayudarte? Dinos de qué se trata. Me alegra mucho verte. ¿Cómo? ¿Has podido leer mi libro? Sí, sí, claro. Me ha gustado mucho. No estarás hablando en serio. Llevas toda la tarde esquivándome. Si no te gusta mi libro, dímelo. No me voy a enfadar. No es eso. Es que he suspendido el examen. ¿De verdad? Sí, por eso estoy de mal humor. No sabía que mi opinión fuera tan importante para ti. ¿Eh? No, te diré la verdad. Se me olvidó cerrar la ventana y el viento se la llevó. Créeme, lo siento mucho. Lo sabía, mi libro no sirve para nada. Lo has quemado inmediatamente y ahora intentas engañarme. No es cierto. Ni siquiera he tenido tiempo de leerlo. Ya te dije que había trabajado durante 5 años y ahora piensas que no podré soportar la verdad. Seguro que es eso. Te equivocas. Es terrible, pobre muchacho. Sí. Lo hemos escuchado todo y sabemos por qué estás triste. Sí. No te preocupes, nosotros te ayudaremos a encontrar las hojas. ¿Vosotros me queréis ayudar? Claro que sí, también sé cómo. ¿Ah, sí? Haced el favor de atenderme un momento. Mirad, esto es una hoja. Este es el aspecto que tiene. Bueno, bueno, recordadlo bien. Ahora mismo os vais a dispersar por toda la ciudad en busca de las hojas perdidas. Sí, sí, sí. ¡Qué bonito! Entonces, adelante, ¿a qué esperáis? ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Mira bien esta página y ala, marchando. Por tratarse de ti. ¡Mira! ¡Allí hay una! ¡Nosotros buscaremos por aquí! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡No!
¡Fuera! ¡Fuera! ¿105, 106? ¿Está todo en orden? No, falta una. ¡Escuchadme! Todavía falta una hoja. Por favor, volved a buscar. ¡Sí, la buscaremos! ¡Debo mal! Tengo sueño y mucha hambre. A mí también me parece una tontería encontrar una sola hoja, pelines. ¡No la encontraré! ¡Dame! No veo. Ya entro de noche. No veo. Me parece que ya sé dónde está la hoja. Es la hoja que faltaba. No sé cómo daros las gracias. Me habéis ayudado mucho. Solo no lo hubiera conseguido. Me pondré a leerlo enseguida, como le prometí, aunque me pase toda la noche sin dormir. Te dejaremos solo, así no te molestamos. Adiós, Nils. ¡Adiós! ¡Adiós! Años de trabajo y no he conseguido nada. Nunca debí dejárselo a nadie. Desde luego, pocas veces he leído una obra tan notable como esta. He de reconocerlo sinceramente. Sin vuestra ayuda, esta obra maestra se hubiera perdido para siempre. ¡Hola! Aquí te traigo tu manuscrito. Cuando esté editado, será su nombre famoso. ¡Es magnífico! Gracias. ¡Hasta la vista! ¡Adiós! Y Nils continuó su viaje con los gansos silvestres. Dejaron la ciudad de Uppsala con sus magníficas casas y emprendieron el camino a Laponia. Había un día al año en Dalarna tan alegre como la Nochebuena, porque les estaba permitido encender hogueras gigantescas por todo el país. Ese día, los gansos silvestres se habían posado sobre el hielo del lago, y el viento cortante procedente del Polo Norte obligó a Nils a refugiarse entre las plumas del ganso Martin. Dormía plácidamente cuando un tiro le sobresaltó. Pero de estos hablaremos en el próximo episodio.